Hola a todos, a todas, gracias por estar acá hoy. El motivo del encuentro es reflexionar sobre el hecho de violencia que sucedió a pocos kilómetros de nuestra ciudad, el femicidio de Úrsula, y un poco repensarnos nosotros en el rol nuestro como Estado, de nuestro como oficina en relación a estas situaciones de violencia y al de la sociedad en general. Esto sucedió a pocos kilómetros de nuestra ciudad, dentro de nuestro mismo departamento judicial. Salto no es ajeno a situaciones de violencia que en general son intrafamiliares, que son difíciles de abordar, y es importante para nosotros marcar una posición clara sobre cómo estamos trabajando, de qué manera queremos trabajar y lo que esperamos como sociedad, el compromiso de todos como sociedad para que estas situaciones, no sé si vamos a lograr que desaparezcan, pero que mermen, garantizando que las mujeres puedan tener una vida libre de violencia. Nuestro trabajo diario de la oficina consiste en acompañar a todas las personas que se acerquen a nuestro espacio para abordar e intervenir sobre las situaciones de violencia de género que transcurren o transitan en su vida. Por eso es muy importante para nosotras que las personas víctimas de violencia de género o familiares o allegados, vecinos, amigos de personas, de mujeres que estén viviendo violencia de género, se acerquen a la oficina y nos comuniquen las situaciones y así poder pensar en cada una de esas intervenciones qué herramientas o qué recursos vamos a aplicar para acompañar y garantizar el bienestar de las personas que así se acerquen. Recalco que es muy importante que se puedan acercar, sabemos de la dificultad que implica hablar sobre estas situaciones de violencia, por eso creemos que no solamente la víctima de violencia es la responsable de poner en palabras y comunicar su situación, sino que aquellas personas que la rodean también puedan acercarse y pensar con nosotras de qué manera vamos a garantizar su bienestar. Nosotras utilizamos recursos interdisciplinarios, nuestro equipo es interdisciplinario y además tenemos un diálogo constante con diversas áreas judiciales y sobre todo municipales con las cuales trabajamos de manera muy articulada, por lo cual cada intervención que se haga es pensada exclusivamente para esa situación, por lo cual tienen que saber que nadie va a quedarse sin ser escuchada ni sin ser acompañada por nosotras. No, y un poco sumando a lo que planteaba Sofi, creemos importante que a este tipo de problemáticas se las pueda abordar desde una interseccionalidad y de manera integral, que todas las áreas que estamos trabajando, todas las áreas estatales que estamos trabajando en la misma situación, podamos articular para generar realmente una transformación en la realidad de la persona. Y por otro lado también, como Estado, nos parece importante reflexionar y profundizar aquellas actividades que tengan más que ver con lo que es educación, lo que es prevención y sensibilización de la violencia de género, porque si bien entendemos que lo penal, digamos, y lo punitivo es importante que exista y que se debe hacer justicia, son acciones que vienen a posteriori y una vez que la violencia ya fue ejercida, por lo tanto es importante también que asumamos un compromiso y una responsabilidad en educar a la sociedad en general para poder generar una transformación estructural y poner, digamos, o disminuir situaciones de violencia de género. La sociedad roja está de luto por lo que pasó. Nosotros acompañamos a la familia, nos solidarizamos con ella y acompañamos el pedido de justicia. En el femicidio de Úrsula, como en el de Micaela hace un tiempo, hay desidia, hay falta de articulación, hay un montón de cuestiones que hay que mejorar. Nuestra idea es presentarnos hoy acá como equipo para demostrarles que acá en Salto hay una decisión de la gestión, en cabeza de Camilo y de Ricardo, de profesionalizar el área, de generar políticas públicas a partir de recabar datos, de generar estadística, de armar un poco, como dice Rocío, tarea de educación a la sociedad y, como hablaba Sofi, el cuerpo a cuerpo en el día a día en las diferentes situaciones.
No solo están las chicas del equipo, también están las compañeras pasantes que durante todo este verano estuvieron trabajando con nosotros, generando acciones que van a terminar de llevarse a cabo durante todo el año, con la idea de que la oficina sea un lugar al que lleguen profesionales y futuros profesionales para que incorporen la perspectiva de género y para ayudarnos a nosotros a terminar de incorporarla y a pensar nuestras acciones de otra manera. Y esto también muestra lo que es el trabajo articulado con las diferentes áreas, con educación, con cultura, con deporte, y este va a ser nuestro trabajo este año. Estos momentos son fundamentales para reflexionar nuestro trabajo como Estado, porque no podemos quedar pensando que lo que hace mal lo hacen los otros nada más, ¿no? Tenemos que pensar de qué manera vamos a trabajar nosotros en esta oficina cuando un agresor sea un miembro de la fuerza. Hay cuestiones que hay que repensarnos y hay que empezar a trabajarlas, y también es súper importante que como sociedad nos pensemos, porque no hay nada que podamos hacer nosotras desde nuestra oficina, incluso coordinando con justicia, incluso coordinando con seguridad, si no hay una decisión de la sociedad entera de hacerse eco de esto y de modificar cuestiones, que se acabe la complicidad. Hoy hablábamos y reflexionábamos sobre este encuentro y decimos, todos tienen una persona víctima de violencia cerca, pero nadie tiene un agresor o un violento como compañero, como amigo, digamos. Empecemos a repensar nuestros roles, empecemos los varones a pensar sus privilegios y a partir de ahí trabajemos todos juntos, porque el Estado no va a poder solo, esta oficina no va a poder sola en relación a que se acaben estas situaciones que se llevan puesto la vida de compañeras, pero además la vida en general y la calidad de vida de muchas mujeres, porque esto es lo más grave en relación a la violencia. Pero nosotros acá tenemos un montón de situaciones que son más cotidianas, con violencias invisibilizadas, y bueno, nada, ese es nuestro trabajo cotidiano. Una cosa más, si se quieren acercar a hablar con nosotros, aparte pueden ir a Viamonte 387 de lunes a viernes, estamos lunes, martes y jueves hasta las 5 de la tarde, el resto de los días hasta las 2. También pueden acercarse a la Comisaría de la Mujer, que está las 24 horas del día, que en el caso de que en comisaría pase algo, que pidan comunicarse con nosotros, ellos tienen nuestros teléfonos y se comunican cotidianamente, que también hay una guardia en Fiscalía, que nuestra jueza de paz tiene su guardia y atiende los teléfonos y saca medidas cautelares los sábados y los fines de semana. El trabajo que estamos realizando nosotros es para garantizar que cuando alguien vaya a seguridad a pedir justicia o a pedir protección, se cumpla. No sé si... Ah, y los buzones, que también están en todas las salas y en los CAPS y en el hospital, donde por ahí si no se animan, pueden dejar una nota. Y tampoco es necesario ser la persona que sufre violencia. Familiares, amigos, gente que quiera acompañar y no sabe cómo. Otras instituciones que necesiten abordar la temática de la violencia machista y de género en sus áreas y que no sepan cómo abordarlo, hasta los medios de comunicación a la hora de cómo comunican las noticias. Nosotros estamos para acompañar a las personas que viven en situación, pero también para asesorar y promover y sensibilizar en relación a la violencia. No sé si... En este tiempo de pandemia, con el contexto en el que estamos viviendo, hablaba de estadísticas. ¿En qué momento estamos ahora? Porque hemos estado en la Comisaría de la Mujer donde nos han dicho que lamentablemente eso no había bajado con respecto a las violencias, tal vez sí las denuncias por el contexto, pero que no quería decir que no seguían existiendo todo tipo de violencia. La violencia que vivimos, ¿no?, que viven las mujeres en general es intrafamiliar, con lo cual no se necesita pensar mucho para saber que personas encerradas en una casa, en un contexto en el que no pueden salir, son caldo de cultivo para que se generen violencias. Hubo un momento al principio de la pandemia donde bajaron las denuncias, las violencias más invisibilizadas, como es la violencia psicológica, violencias graves y delitos seguían apareciendo, pero ahora ya volvió a cierta normalidad en cuanto a las personas accediendo a las instituciones. Después, lo que hablaba yo de números es que gracias a la compañera Teo Lognese, que está próxima a recibirse en licenciada en Ciencias Políticas, trabajó muy fuerte para generar una base de datos para que nosotros podamos cargar todas las intervenciones, incluidas las personas que asisten, los varones que agreden, para poder generar los barrios, para poder generar a partir de ahí políticas públicas reales que sirvan en nuestra localidad y que puedan llevarse adelante a largo plazo. Así que, bueno, a eso me refería un poco con los números y las estadísticas, porque no hay en ningún lado, ¿no? Es muy difícil encontrar las estadísticas. ¿Pueden volver a repetir cómo la gente puede acercarse a ustedes, dónde pueden encontrarlas? Y si no se animan tal vez a hacerlo público o hacerlo de manera presencial, si lo pueden hacer de forma anónima.
Sí, pueden acercarse a Viamonte 387, los lunes, los martes y los jueves. Estamos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, el resto de los días hasta las 2. Y si no, pueden acercarse a Comisaría de la Mujer y la Familia, que está en Cerrito y Las Heras. Las 24 horas del día están. En el caso de que ahí quieran requerir hablar con nosotras, pueden hablar con los oficiales, piden hablar con la Oficina de Política de Género y los van a atender. Los buzones que están en los centros de salud y en el hospital. Y nada, después las redes sociales, desde la municipalidad también, cualquier situación que pase, que quieran comunicarlo, los escriben que necesitan hablar con nosotros, un número de teléfono, y no se necesita mucho más. Antes de terminar, yo quiero agradecerles, así como le agradecí a Etié, al resto de las chicas que son abogadas, estudiantes de abogacía, estudiantes de sociología, y también a la educación de nuestra municipalidad, que permite que ellas trabajen con nosotros, porque creemos firmemente que la perspectiva tiene que ser interdisciplinaria y que ya no alcanzan más que seamos abogados, psicólogos y trabajadores sociales. Tiene que haber realmente otras disciplinas de las ciencias sociales y de otras ciencias colaborando para pensar políticas públicas para nuestra sociedad. Fue muy importante el trabajo que se logró a través de la ley Micaela, ¿no es cierto? Pero ustedes hacen o ejercen un control sobre la actitud de la policía comunal cuando llega una denuncia. Mucha gente no está informada que existe una comisaría de la mujer a la que pueden, la verdad, muchos no saben leer. Hay que ser honesto y es cruel, pero es así. Entonces no saben, vienen acá. Yo he sido testigo de malos tratos o de un trato despectivo. ¿Vos cómo estabas vestida? ¿Por qué te dijo eso? ¿Qué hora era? Eso no hace al delito. ¿Te das cuenta lo que va a denunciar? Es una revictimización constante, muy común en el machismo policial. Y sobre cuanto menor grado tienen, más acendrado el machismo. Cuando van curtiéndose, digamos, con el oficio, entienden más la cosa. ¿Ustedes tienen un trato como oficina de violencia, como representante del Estado municipal, academias con ellos, charlas con ellos, se reúnen, les dicen cómo tienen que tratar a una mujer? En realidad es cómo tienen que tratar a las personas en general. Claro. Nosotros tenemos comunicación constante con los referentes de cada institución, tanto con la titular de la Comisaría de la Mujer y de la Familia, como quienes están en la comunal, como la patrulla rural, incluso con el Secretario de Seguridad Municipal, en donde trabajamos cotidianamente las situaciones puntuales que nos llegan y que no está funcionando de la manera correcta. Las academias en general las bajan desde el Ministerio de Seguridad, pero sí está en nuestra agenda el trabajar con todos los oficiales, con un poco lo parecido a lo que hicimos con la ley Micaela, para empezar a trabajar con ellos cuerpo a cuerpo. Pero también entendemos que es necesario trabajar con los titulares de cada área para que ellos mismos se responsabilicen, porque tiene la relación en trabajar con perspectiva de género y para eliminar la violencia machista no es privativo de nosotras, explicando a los demás. Tiene que haber una conciencia de cada área de lo que tiene que ser. Sí, el compromiso nuestro de que cada vez que nos llega información de que algo no está funcionando bien es ir y hablarlo y en general funciona en cuanto a la reflexión, a veces vuelve a pasar, a veces no. También entendamos que cuando uno va a denunciar una situación de violencia tiene muchísimas emociones a flor de piel y es muy difícil de abordar, pero hay muchísimo para trabajar, pero sí, estamos intentando trabajar en conjunto. Y así como lo hacemos con seguridad, con educación, con salud, con cultura, porque en todas las áreas del Estado y las sociales también está enquistada cierta, la cultura patriarcal, entonces es muy difícil que entiendan y que trabajen con esa perspectiva. Pero lo intentamos.